Muy buenas tardes, mi gente. Espero que estén pasando bonita tarde. Aquí estoy lista para preparar un caldito de estrellitas mexicanas, pasta mexicana. Son 7 onzas, 198 gramos. Voy a hacer este caldito con la pastita, lo voy a cocinar en caldo de gallina. Tengo 4 tazas de caldo de gallina. Voy a usar aceite para dorar la sopita. Voy a ponerle sal y pimienta y orégano, dos papitas, dos jitomates, dos zanahorias, una cebollita y dos calabacitas. Voy a empezar con, empezando, voy a freír primero la sopita. Bueno, aquí tengo ya todas las verduritas cortadas y ya doré la sopita y ahorita voy a dorar la cebolla. Se me andaba olvidando un ingrediente muy importante que es el ajo. Se le voy a agregar 3 dientitos de ajo. Voy a agregar los especies, una cucharita de sal, una cucharita de pimienta, una cucharita de orégano. Voy a seguir friendo. Yo le voy a agregar el jitomate. Espera, escúchalo. Bueno, ya estuvo el sofrito. Aquí voy a echarle las verduras, la calabacita y las zanahorias y las papas. Las papitas y enseguida voy a freírlas un ratitito y luego agregamos la pasta y el caldo. Bueno, ahí están ya las verduritas fritas. Le voy a agregar la pastita. La pasta que ya había predorado. Ya le voy a agregar el caldo. Ya le vamos a agregar el caldo de pollo, de gallina. Son 4 tazas de caldo de gallina, pero si creo yo que le va a necesitar más, le voy a agregar como otras 2 tazas de caldo de pollo, que viene siendo de estos botecitos que los encuentra uno en el mercado. Pues bueno, ya estuvo el caldito de pasta con vegetales. Ya voy a servir un platito para gustar. El total de líquido fueron 6 tazas de caldo de pollo. Huele y está delicioso. Aquí está nuestro platillo de caldito de pasta con vegetales. Lo voy a acompañar con limoncito y unas galletitas saladas y un platito de fruta fresca que viene siendo piña. Le vamos a poner al caldito un poquito de cilantro. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Espero que este platillo sea de su, esta receta sea de su agrado y que la preparen para ustedes. Feliz fin de semana y nos vemos en otro video con otra receta. Hasta pronto.